situación para muchas familias, por un cúmulo de situaciones, está siendo realmente complicada. Ellos lo saben, ustedes lo saben y todos y todas lo sabemos. La cuestión es que qué se puede hacer desde las distintas administraciones públicas y qué hay que dejar de hacer para que la vida de las personas mayores no siga empeorando. Castilla y León, además, es una comunidad tremendamente envejecida y, a su vez, especialmente empobrecida, que de las 600.000 personas que viven de su pensión, más del 40% vivan por debajo del umbral de la pobreza, es algo que desde nuestro punto de vista no nos podemos permitir como sociedad. Y es que estamos hablando de que más de 100.000 personas pensionistas y jubiladas, personas ancianas, están viviendo en situación de extrema pobreza, es decir, están viviendo con menos de 307 euros al mes en nuestra comunidad. Señora Sánchez, usted es muy habitual en sus discursos el mencionar esos discursos catastrofistas que nos sitúan prácticamente ya en lo más bajo de la pobreza. Los datos, desde luego, de la última encuesta de población activa, perdón, de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística que se acaba de publicar, no nos dicen eso. Nos dicen que la población en riesgo de pobreza se ha reducido del 20,8 al 20,4, que en Castilla y León estamos al 17,5%, dato, por cierto, reincidente, la situación de la comunidad de Castilla y León mejorable y, desde luego, por debajo de lo que es la media nacional o por encima, si entendemos una valoración positiva. Pero y en cuanto a la revalorización de las pensiones, como ha sido prolija la exposición, insisto, aunque no es estrictamente del ámbito municipal por parte de los representantes sindicales, yo creo que el Partido Popular lo que ha intentado precisamente es instalar un sistema justo de revalorización, asegurando que nunca más se vuelvan a congelar las pensiones como hizo el Partido Socialista. Y por todo ello no podemos aceptar ninguna de las propuestas. Gracias, señor Hernández. También siempre nos dice que tenemos discursos catastrofistas. Y yo sé que ustedes ven a las personas mayores contentas cuando se acercan a bailar un pasodoble en la pérgola del Campo Grande, pero es que la realidad del día a día es muy diferente y la gente no está tan contenta como cuando bailan los pasodobles con ustedes y son portadas en la prensa local. La gente sí que lo pasa mal realmente. No es una cuestión catastrofista. Evidentemente, yo creo que cualquier persona puede ver que está fuera de la realidad alguien que diga que haya personas mayores ahora que no lo están pasando mal. Usted misma ha dicho que han incrementado muchísimo las ayudas energéticas. Pues será por algo, será porque la gente las necesita. No será porque ustedes lo hacen porque sí, realmente. Muchas gracias. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor, votos en contra. Decae con 11 votos a favor y 17 votos en contra. Una tercera moción.